Bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de Casotec VE. Y como siempre, daros una calidad bienvenida y agradeceros el que estés ahí. Y hoy voy a hacer un vídeo hablando un poquito sobre cosas que tenemos que considerar antes de coger un coche eléctrico. Pienso que hay algunas directrices, algunas preguntas que nos tenemos que hacer. Y básicamente, las que os quiero hablar hoy son las típicas cosas que te tienes que preguntar antes de pasarte al vehículo eléctrico. Para así, de esa manera, pues no hacer un paso que a lo mejor en tu caso no sea quizás lo más oportuno. Voy a intentar hablar de estas directrices y lo que vamos a hacer es lo siguiente: voy a daros unos datos y lo esencial sería que cogierais un pequeño papel o un sitio donde anotar eh, los puntos que podéis elegir, porque voy a deciros en cada tema tres puntos de vista y según el que se asemeje o se acerque más a vuestra situación con vuestra movilidad, con el coche, eh, pues os va a dar una puntuación, y esa puntuación lo que vamos a hacer al final es sumarla, y después os pondré por aquí un semáforo, ¿vale? Y el semáforo estará rojo, ámbar o verde, y bueno, en rojo pues ya sabéis lo que significa, el ámbar pues también sabéis lo que significa, y el verde pues también, o sea que vamos a hablar de cuál puntuación es la que obtienes, y según la puntuación que obtienes, pues, si es viable en tu caso, en vuestro caso, en vuestra familia, en tu casa, en tu lugar, el pasarte al vehículo eléctrico. Y creo que estas son directrices bastante importantes porque son las, que, las preguntas que le hacemos también a los clientes que nos preguntan si es viable para ellos la movilidad eléctrica. Y nos basamos solo y sencillamente en seis puntos esenciales y nos olvidamos de todo lo demás que pueda haber en medio, porque tiene que ver con si quieres cambiarte o no, sea cual sea eh, por lo que te quieras pasar al, al vehículo eléctrico, tienes que tener esto muy en cuenta. Así que vamos a empezar, como digo, con las preguntas que tenemos aquí. Y en primer lugar se dice, ¿cuál es tu tipo de uso del vehículo? Hay, como he dicho, tres variantes. Eh, ¿Cuántos kilómetros recorres en promedio en tu viaje ida y vuelta? 5 a 50 kilómetros. En caso que tengas esta situación, tendrías que anotar en ese papel 15 puntos. En caso de que sean de 50 a 150 kilómetros, tendrías que apuntarte 10 puntos. En caso de que tengas 150 kilómetros o más, tendrías que ponerte ahí, pues más o menos, 5 puntos: 5 puntos, 10 puntos o 15 puntos, según lo que más se acerque a tu situación al día de hoy. ¿Cuál es el viaje más largo que haces normalmente? Una vez a la semana, una vez cada dos días, cada mes, de vez en cuando, no todos los días, pero muy habitualmente. 150 kilómetros, en ese caso te apuntas, por así decirlo, 10 puntos. 300 kilómetros, en este caso te apuntarías 5 puntos. Más de 300 kilómetros, en este caso apuntarías dos puntos. ¿Cómo son las carreteras o cómo son, sí, la, la orografía, la topografía del camino que vas a utilizar? Es llano, en ese caso te apuntarías 12 puntos. Es igual de subidas que de bajadas o con subidas pero no de montaña, sino subidas y bajadas normales, en ese caso, bueno, con lo que sería una pérdida o un aumento de más o menos 50, 40 metros entre la salida y la entrada. Sabes que hay veces que subes y bajas todo el rato, pero se mantiene. En ese caso apuntarías 6 puntos. En caso de que tu camino sea siempre cuesta arriba, ¿vale? Y si nunca vaya a ser cuesta abajo, te apuntarías 2 puntos. Ahora vamos con lo que sería la infraestructura de carga. Esto es bastante importante, pero como he dicho, también había otros puntos que había que considerar. Lo que usas el coche. Y ahora, ¿cómo es la estación de carga? ¿Es posible instalar una estación de carga en tu garaje, en tu casa o donde tienes normalmente aparcado el coche? Si la respuesta es sí, en ese caso te apuntarás 15 puntos. Quizás no estás seguro, 5 puntos. No puedo instalarme una estación de carga en casa, un punto. Un punto porque tienes que cargar la coche en algún sitio. ¿Es posible cargar en el trabajo? En el caso de que sea así, tendrás 15 puntos ahí para poder poner. Quizás, es decir, el punto de carga es compartido y hay bastante afluencia de vehículos eléctricos. 5 puntos. No es posible. Un punto. ¿Qué tan cerca? ...tienes el próximo punto de carga público. A menos de 10 kilómetros... ...estaríamos hablando de tener 8 puntos en ese... ...para sumar a esos últimos que estamos diciendo ahora. Está entre 10 y 20 kilómetros... ...estaríamos hablando de 4 puntos en este... ...punto. Y más de 20 kilómetros... ...nos daría más o menos 2 puntos. Bien. En caso... ...que hayas tenido... Por así decirlo, entre 15 y 25 puntos estarías con el semáforo en rojo. Es decir, un coche eléctrico podría valer la pena, pero es muy complicado y vas a tener que tener mucha paciencia buscando los puntos de carga, vas a perder mucho tiempo para saber cómo te vas a poder mover. Por lo tanto, un sin vivir y no aconsejable para nada el pasarse al vehículo eléctrico en tu situación, desde mi punto de vista. Si tienes entre 26 puntos y 49 puntos, decirte que el coche que más se asemeja a tus condiciones de uso sería un coche con long range, con mucha, lo que se dice, autonomía, um, larga autonomía o gran autonomía. Por lo tanto, son coches un poquitín más caros y que eh, tienes que planear naturalmente igualmente los trayectos, puesto que hay cosas que te fallan, ya sea la carga en casa o la carga fuera de casa. Pero... Digamos que por otro lado eh, tienes que tener un coche con autonomía extendida como puede ser un long range en el caso de Tesla o eh, long range en otros vehículos que también tenemos máxima autonomía. En el caso que ha sucedido de 50 puntos hacia arriba pues tienes todo lo que hace falta para poderte pasar sencillamente al vehículo eléctrico. No tienes, no vas a tener ningún problema con ninguno de los coches eléctricos que te hagan... Esos 300 kilómetros ida y vuelta, como se planteaban aquí, es decir, un Tesla Model 3 Standard Range de 519 kilómetros que te va a hacer 425 máximos en autopista, estaría, por así decirlo, dentro de las posibilidades de tu perfil y por lo tanto sería una aconsejable para tu modo de vida, movilidad eléctrica, sería básicamente pasarse sin ningún problema del coche de gasolina o diésel al coche. Eléctrico. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros al canal, dar un like y nos vemos aquí en CastorTech VE en un próximo vídeo.